Bien, vamos a lo que les comentaba antes de la pausa, esta evocación, este nombre, que seguramente a usted también le va a provocar lo que a nosotros, el mutún. ¿Se acuerda de usted del mutún? ¿Cuántas veces escuchamos el mutún por aquí, el mutún allá, es la salvación, es la siderúrgica, etcétera, etcétera? Y bueno, pues no pasaba nada, ¿no es cierto? Se hacían aparentemente grandes anuncios, se ponían piedras fundamentales, se tiraban botellazos de champán sobre la piedra, pero al final nunca pasaba casi, casi nada. Ha sido durante la gestión del presidente Evo Morales que se tomó la decisión de ir adelante, de a pesar de todas las dificultades, todas las adversidades y todo el viento en contra, incluso de mucha gente de nuestro propio país que no quiere que Bolivia apareciera, que no quiere que Bolivia vaya adelante, pues finalmente se ha ido avanzando, ¿no es cierto? Estamos en comunicación en este minuto con el ingeniero Jorge Alvarado, que es el presidente ejecutivo de la empresa siderúrgica Mutún, y con él vamos a compartir unos minutos, ¿sí? Si tenemos pantalla compartida para saludarlo a través del Zoom, obviamente él ahora mismo se encuentra fuera de la ciudad de La Paz. Le mandamos un cariñoso, un saludo muy fraterno al ingeniero Jorge Alvarado, agradecerle por esta posibilidad y que nos cuente un poco en qué anda este tema del emprendimiento denominado Mutún, ese que de chiquititos ya escuchábamos y que parece que ahora sí se va acercando a su concreción. Un gusto, ingeniero. Muy buenos días, Alberto. Gringo González, el gran Gringo González, que ahora lo veo después de muchos años. Verdad. Pero ante todo te veo, gringo, donde deberías estar. Muchas gracias. Y tú lo has dicho muy bien. Estás donde estás y donde deberías estar, que es la pantalla grande. Muchas gracias. Yo cuántas veces he estado en tus programas, ¿verdad? Hemos compartido. Justamente hablabas del Yo y de Aero Boliviano. No sé si tú recuerdas una de las entrevistas que me hiciste cuando yo denunciaba el robo que se estaba haciendo por parte de Asbun al Lloyd Aero Boliviano, quien lo ha declarado en quiebra y después de declararlo en quiebra ha escapado a Estados Unidos. Yo recuerdo muy bien esa entrevista, gringo, por eso para mí es una alegría nuevamente estar en contacto contigo y para poder conversar sobre un proyecto añejo, como tú lo has dicho, que tiene más de 60 años. Los gobiernos de turno prometían, ponían las piedras fundamentales, rompían champaña, pero nunca se hacía realidad, más o menos parecido a Misikuni. Misikuni también fue igual, un proyecto del agua que solucionó el problema del agua después de que se ha construido también en el gobierno del presidente Evo Morales, como este proyecto de Mutún que se ha retomado por el presidente Evo Morales. Y ahora, después de que lo ha paralizado esta obra de haber iniciado Evo, durante el gobierno de facto, estuvo paralizado durante un año y medio, Alberto, el presidente Luis Arce, el mes de junio del pasado año, ha relanzado este proyecto y ahora estamos en plena construcción, prácticamente la construcción de este gran proyecto para poder transformar en acero nuestras reservas, esas reservas tan grandes que, por cierto, ocupa el segundo lugar en el mundo en reservas de hierro, el Mutún. Después de Australia, tenemos 40 mil millones de toneladas de reserva. Esas reservas tenemos para poder explotar por lo menos unos 200 a 300 años. Y ahora estamos construyendo la planta siderúrgica para poder industrializar esa materia prima dentro de la política del presidente Luis Arce, que él siempre está diciendo tenemos que sustituir las importaciones con la industrialización de nuestra materia prima. Y este es el mejor ejemplo, gringo, que vamos a industrializar ahora el hierro, transformándolo en acero, y de esa manera vamos a sustituir la importación de este material que es fundamental en la construcción. Nosotros en este momento, gringo, estamos importando alrededor de 400 a 450 mil toneladas de acero
del Perú, de Argentina, del Brasil. Y con esta planta que estamos construyendo vamos a producir 200.000 toneladas. Esta es la primera etapa dentro del Plan Siderúrgico Nacional. De manera que con la producción de acero en esta planta ya vamos a sustituir el 50% de la importación de acero de Bolivia. Y con eso vamos a evitar la fuga de divisas. Ese dinero que estaba saliendo al exterior se ha de quedar aquí en Bolivia con la producción de acero de esta planta. Quiero decirte que el financiamiento para esta planta alcanza a 546 millones de dólares, que está garantizado. Por eso podemos tener la seguridad de que esta planta sí se ha de hacer ha de ser una realidad. En este momento tenemos ya un avance físico del 58%. Para que tú veas, en un año hemos logrado ya un avance de más del 50% y está previsto la conclusión de esta planta el próximo año. Hasta finales del próximo año ya estaremos haciendo las pruebas a partir del mes de octubre del 2023 para poder ya producir las primeras barras de acero el mes de enero del 2024. Y de esa manera nosotros podamos ya tener en el mercado boliviano acero proveniente de El Mutún. Tengo una noticia importante de estos días que están llegando tuberías. Han llegado alrededor de 2.000 tuberías que estamos trasladando en más de 125 camiones hacia la planta para la construcción de un acueducto que vamos a tomar el agua del río Paraguay en Puerto Bush para trasladar a lo largo de 118 kilómetros hasta la planta siderúrgica. Esta planta ha de necesitar mucha agua y por eso se ha de construir este acueducto y para eso está llegando esta tubería. Pero por otro lado también quiero mencionar algo importante, Alberto, que esta planta tiene una característica muy particular, a diferencia de la mayor parte de las plantas siderúrgicas del mundo, que esta planta es muy amigable con el ambiente. Se ha de utilizar gas para la transformación del hierro en acero, cosa que no sucede con la mayoría de las plantas siderúrgicas que utilizan el carbón y es una fuente de contaminación muy grande. En cambio, en esta planta se ha de minimizar al máximo el impacto ambiental porque vamos a utilizar gas en la operación de esta planta. El gas está garantizado por parte de YPFB, no es como algunos opinólogos, algunos que son enemigos de que se haga realidad esta obra, y tú lo sabes muy bien, Alberto, cómo existen siempre enemigos de que se hagan obras de esta naturaleza, y tú mismo lo decías, daría la impresión que están en contra del desarrollo del país. Y esos opinólogos frecuentemente están diciendo es mentira, esa planta no ha de funcionar porque ya no hay gas en el país y eso es completamente falso. Tenemos gas por demás, tenemos mucho gas en el país, para más de 100 años nos falta mucho por explorar y por eso está garantizado el gas, el suministro de gas por parte de YPFB para esta planta. Yo quiero indicar, Alberto, de que seguramente los primeros días del 2024 ya estaremos produciendo el acero. Ahora, ¿cuánto de no solamente es la producción de acero, sino los ingresos económicos que va a traer esta planta? Va a ser alrededor de 180 millones de dólares anuales, de los cuales
vamos a tener como utilidad cerca de 75 millones de dólares. Eso quiere decir que vamos a recuperar la inversión para que vean lo rentable que es una planta de esta naturaleza. Vamos a recuperar la inversión en no más de unos 5 a 6 años. Por eso ya está previsto, felizmente el presidente Arce ya ha manifestado su deseo de iniciar la construcción de la segunda planta, que ha de ser una gemela a esta planta, a finales del 2023, o sea, a finales del próximo año, de manera que ya estemos contando con una segunda planta ya en los años 2026-27. De esa manera ya estaremos produciendo cerca de 500.000 toneladas, Alberto, de acero, con lo cual ya estaríamos cubriendo en el 100% el mercado interno, estaríamos sustituyendo la importación con la industrialización de nuestro hierro aquí en Bolivia, en el Mutún, en ese proyecto tan soñado por los bolivianos, como tú mismo lo decías, que está sobre el Mutún escuchabas siendo todavía niño. Ahora ese proyecto, ese gran proyecto del Mutún se está haciendo realidad con el gobierno de el hermano Luis Arce Catacora. Correcto. Ingeniero Alvarado, un par de preguntas muy puntuales que quisiera que usted nos pueda ilustrar en este tema. Número uno, de esa inversión, de ese dinero, usted hablaba de aproximadamente 546 millones de dólares que ya están asegurados, decía usted. ¿De dónde provienen? ¿Son créditos, como solía suceder antiguamente, que si no nos endeudábamos hasta nuestra quinta generación no podíamos avanzar ni un milímetro? Número uno. Y número dos, en términos de generación de empleo, en términos de generación de movimiento económico, ¿qué representa la puesta en funcionamiento de esta industria de fierro allá en la frontera con Brasil, en Puerto Suárez? En cuanto al financiamiento, Alberto, evidentemente tenemos un financiamiento de un banco externo, Exim Bank, que es el banco de la China, debido a que esta obra se está ejecutando a través de una empresa china. La mayor parte del financiamiento viene de este banco, pero también, y eso no sucedía antes, bien lo has dicho tú, Alberto, hay también financiamiento, parte del financiamiento del TGN y parte del financiamiento también viene del IMPRO. De suerte que hay tres fuentes de financiamiento, con lo cual, como decía, está garantizada la construcción de esta planta. Ahora, en lo que respecta a qué va a significar esta planta en un futuro, en una proyección futura, esta planta va a significar, como decía, la sustitución de la importación de acero por parte de Bolivia, que proviene, estamos importando, como dije, del Perú, de la Argentina y del Brasil. Pero además, otro aspecto importante, Alberto, que esta planta va a generar fuentes de trabajo. Ya de hecho, ahora está generando muchas fuentes de trabajo. Están trabajando en la construcción de la obra en este momento alrededor de 450 personas y vamos a llegar por lo menos a unas 700 personas. Eso en forma directa, pero también en forma indirecta, ya en la etapa de construcción, vamos a tener fuentes de trabajo, alrededor de 1.500 fuentes de trabajo. Como ya mencionaba, el solo hecho de utilizar para trasladar estas tuberías 125 camiones, esas ya son también fuentes de trabajo. Hemos trasladado estructuras metálicas que han llegado alrededor de 6.000 toneladas de estructuras metálicas que ahora ya están siendo montadas, y esas estructuras metálicas los hemos trasladado en más de 300 camiones. Ahí ya ves cuántas fuentes de trabajo estamos generando solamente
en el traslado, en el transporte de estos equipos, de estas estructuras metálicas que, como decía, ya se están montando. ¿Qué son las estructuras metálicas? Son el esqueleto de las diferentes plantas que constituyen este complejo siderúrgico, que son 6 plantas en total y más una que es la de la planta auxiliar. De suerte que Alberto no solamente es la producción de acero, la sustitución de la importación, sino también es la generación de fuentes de trabajo estamos en este momento en la reactivación económica y este proyecto también es parte de esa reactivación económica. Alvarado, ha sido un placer realmente volver a saludarlo, volver a escucharlo, pero sobre todo por estas muy buenas noticias, ¿no es cierto? La posibilidad, la perspectiva de que a partir de enero del año 24 ya Bolivia pueda empezar a consumir prácticamente el 50% de lo que demanda en fierro de construcción, por ejemplo, el boom de la construcción y que seguramente le ha hecho ganar muchísimo dinero a importadores, a comercializadores de fierro, pero fierro que no es de nuestro país. Esta vez seguramente, y me imagino con precios muy competitivos, el fierro nacional, el fierro del Mutún, ya podrá ser adquirido y ojalá pues en su momento generar todo este horizonte tan interesante que usted ha descrito con la posibilidad de una segunda planta inclusive y ya cubrir el 100% de la demanda nacional. Le propongo que nos mantengamos en contacto, que un poquito más adelante en función a que vayan avanzando las obras y digamos a mitad del próximo semestre o casi al finalizar el año podamos hacer un repaso y ver en qué medida, en qué porcentaje está avanzando la obra. Nos alegra muchísimo, le mandamos un afectuoso saludo, el cariño de siempre para usted, así que nada, nos mantenemos en contacto, ¿le parece? Muchas gracias, Alberto. Y yo creo que ha de ser importante que vayamos informando a la población porque el avance de esta obra es muy rápida. Están llegando equipos importantes del exterior y ya para empezar a montar esos equipos. Por eso yo creo que ha de ser bueno tener este contacto, Alberto, para informar a la población cómo está el avance de este gran proyecto. Muchas gracias, Alberto, por esta entrevista. No, al contrario. Ingeniero Jorge Alvarado, que es el presidente ejecutivo de la empresa siderúrgica Mutum, estuvo compartiendo con nosotros estas interesantes noticias. Pasamos en limpio, ¿sí? Una síntesis de cuánto nos ha informado. Número uno. Bolivia consume al año 400 a 450 mil toneladas de acero, generalmente importado del Perú, ¿sí? Las acerías peruanas chochas de la vida con la demanda de fierro en Bolivia. La intención con esta planta, que tiene un 58% de avance, es que a partir de enero del año 24, ¿sí? A partir de enero del año 24, se pueda atender la mitad de esa demanda, aproximadamente 200 mil toneladas de fierro que demanda el mercado nacional. Se está avanzando a paso firme y reiteramos, las pruebas se harían en octubre del año 23 y diciembre de 2023 sería el momento de inicio de operaciones, disponiéndose ya del fierro nacional, del fierro del Mutún, en enero del año 2024. Parece muy lejos, acuérdese, cuando nos demos cuenta ya vamos a estar ahí cerquita y obviamente quienes siempre hemos escuchado esa palabra, reitero, desde muy pequeños, finalmente lo vamos a ver concretado, ¿sí?, en hechos puntuales, ¿sí? Esta vez la producción de fierro boliviano. Los que empiecen a construir sus viviendas a partir de enero del 2024 podrán decir, mi casita está hecha con fierro boliviano, ¿sí? Fierro del Mutún, cosa que parecía insólita hace apenas unos 20, 25 años atrás.